La ciudadanía puede evitar en mucho ser víctima de delincuentes si está más atenta a posibles situaciones de riesgo, señaló Rodolfo del Ángel Campos, exsecretario de Seguridad Pública en la entidad y actual regidor en el Ayuntamiento de Solidaridad. Siempre hay que tomar las medidas preventivas desde el momento de salir de nuestra vivienda. Siempre hay que tomar medidas preventivas al abordar nuestro vehículo, a trasladarse de un lugar a otro. Hay que cambiar rutinas, cambiar horarios de entradas y salidas. Todo esto no porque estén sucediendo cosas, sino para que no sucedan, para que nosotros como ciudadanos también ayudemos a prevenir los delitos, porque en muchas ocasiones tenemos rutinas muy marcadas, hasta para ir al súper, sabemos qué día ir, en qué horario, y todo esto es susceptible de percepción para quienes cometen delitos. Entonces habría que cuidar el que tengamos una rutina diferente, el que tengamos horarios diferentes, el que tengamos medidas preventivas al llegar a nuestra vivienda, sobre todo los que trabajan hasta muy tarde, el tener esa medida siempre de seguridad, de estar pendiente alrededor de su vivienda. El funcionario policíaco en su momento explicó que la gente sí puede generar esta diferencia y solamente es cuestión de estar más atento a los sucesos que pasan a nuestro alrededor y hacer la diferencia. El uso de teléfonos celulares, por ejemplo, es uno de los distractores que generan mucha situación de este tipo en Quintana Roo, donde se descuidan este tipo de puntos, explicó el funcionario. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.